Seven Deadly Sins. Cubil de la Nigromante. Ayer llegamos a este sitio porque nuestro querido compañero Garl iba a ser secuestrado por el malvado, malvadísimo de la isla. Y la compañera esta misteriosa los salvó. Pero le hace falta ahora una semilla o una planta o algo así, no me acuerdo qué. Y se encuentra en este sitio. Pero lo protege una señora maligna. Así que nos estamos adentrando para ver si lo podemos rescatar. Ese es nuestro plan ahora mismo. Mini resumen de la historia. La música de este juego es muy buena. Que me pusieran de nombre mi nombre real. Rigoberto Alfredo. No te creo que ese sea tu nombre real, ¿por qué nos mientes? A ver, yo cuando me creé mi nick, yo pensé en intentar hacer una conjugación con mi nombre real, pero no me salió ninguna interesante. Es difícil. O sea, mi nombre es Gustavo Adolfo Santana Redoli. Y quería crear como una combinación con el nombre. Tipo, lo intenté hasta al revés y todo. Claro, pero salía San. San no me gusta que empezara por San. O sea, no me salía ninguna conjugación. Incluso recuerdo que usé una página web que te hace como... escribe tu nombre y te genera como un nick. Y no me gustó ninguno de los que me dio. Ahora quizás ChatGPT lo hace mejor, la verdad. Sang es buen nick. Nah, pero no era solo Sang. O sea, Sang es difícil. Es imposible que esté disponible Sang. Hablo de... era como una conjugación. Sangus, por ejemplo, una cosa así. Gameplay Gus. Sang Gameplays. No, pero la palabra gameplay no me convence tampoco. Por eso me la quité. Antes de este canal también tenía la palabra gameplay. Hey, tres calaveras salieron volando. Bueno, Gusán. Gusán no es de ahí donde salió el COVID. No, eso es de Japón, Gusán. Cara de O, cara de Takemimone y cara de Sorry, cara de Lobeto, cara de cambiada, cara de y cara de sospechoso, cara de que, cara de Asleep, cara San de Gus es un Pokémon. Cara de Ipe, cara de Ext, cara el de Watch, cara de Gustavo, de Lobita, cara de Goloso, cara de Popcorn, cara de Cofre, cara de Cito Lobe, cara de Sabe. Hola figura, ¿cómo estás? Bienvenido. Cara de Durazno, cara de Rip, cara de Combo, cara de Scare, cara de Sad, cara de Run, cara de Dancing, cara de Perico, cara de Kill, cara de Fito, cara de LOL, cara de Ata, cara de Top. Es de Wuhan. Eso es, Wuhan. ¿Me podré atacar por la espalda de este lado? 225 de vida tiene el perro. Un proyectil de magia solar que afecta a los objetivos cercanos. Inflige daño de corte y solar a todos los enemigos. Eso es nuevo. El que nos enseñó el tipo ayer, pero...
usar ataque normal ese turno. De chile en casa. Yo también. Hoy mi compañero de trabajo me dijo si quería salir, pero le dije, no tengo ganas, la verdad. Tenía ganas de venir aquí y jugar un rato porque quería seguir con este juego. El viernes de la semana que viene es festivo. ¿Qué día cae? O sea, ¿qué día es? ¿Es 6? No. ¡Papam! Rocketman-copigato dice, cara sonriendo, cara... ¡Papam! Hay un ítem por ahí que no tenemos. O eso parece. Como un gancho. ¿No puedo avanzar por aquí? Escanor te pide un dibujo. Escanor, ya te debo dos, ¿no? Creo que te debo dos. Bueno, pero tú no me los pides. Tienes que pedirlo al primer momento del directo, si no... En este momento ya no se dibuja. En el Just Chatting es el momento que tienes que pedirlo. ¿Estafa no? A probar este ataque nuevo. Bueno, no es la gran cosa, ¿eh? O sea, no sé cómo se activará el ataque crítico ahí. Ya está haciendo fresquito por aquí. Se notaba ya bastante hoy. O sea, yo ya estoy empezando a sentir que el verano se va. Aquí hay frío. ¿No te gusta el frío? Yo pensé que a ti te gustaba el frío.
Capa espectral. ¿Para quién es eso? Parece tener voluntad propia. Me gusta el frío de Caracas. O sea... o sea, eso no es frío, ¿no? Quizás el frío de Caracas será como el de Málaga. ¿Cómo hago esto? Esto se activa solo después de un tiempo. No puedo avanzar en este sitio. Ah, sí puedo, ya está. Con las ventanas cerradas, eso no me gusta. Las dejas abiertas cuando no estés en casa y cuando vuelvas las cierras. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo? Aquí se deja la calefacción encendida todo el invierno, si no se congela la casa. What the fuck? ¿Y qué haría si no hay electricidad? Yo ahora vivo con la sensación de que en 10 años, se va a ir el planeta a la verga, pero por completo, ¿eh? Quizás no el planeta, pero nuestra sociedad sí. Tipo, habrán grandes escasez de alimentos y de recursos principales como la electricidad. Mira el gancho. Tengo esa sensación. El gran apagón. El gran apagón es una realidad. Es ficción, pero... yo con la... con la sensación de que podría pasar. Un circuito de agua caliente, pero es por una caldera. Yo odio el agua caliente de aquí porque sale muy caliente. Dice que se puede regular, pero yo que sé, no es mi casa. Sería interesante y horrible a la vez, pero hay mucha ficción de eso. Si te gustaría ver algunas cosas, está en Spotify, hay un podcast que se llama Caso 63 y es chileno.
Es chileno y hay un poco de eso. El Gran Apagón. Y luego hay algunas series también que tratan de eso. Básicamente el Gran Apagón... O sea, imagínate que no hay... Por ejemplo, en una serie que estoy viendo ahora... Ocurre por una... Porque destruyeron una... Como un silo donde hay puras bombas nucleares. Tenían como 50 bombas nucleares allí en California, Estados Unidos. Y lo destruyeron, un ataque terrorista o algo así. Y eso causó un gran apagón en todo el planeta. Apagó en medio del stream. Bueno, eso no es tan grave. Estoy viendo todas las películas de La Matanza de Texas. Voy a recomendarte una serie que me vi hace poco. Sí, claro. No, no puedes recomendármela. Mete la perca. Claro que sí, random. Escuchar podcast me da... Pero este es bueno, Escanuru, créeme. O sea, no es un podcast, es como una novela. Es como... No sé, la gente suele pensar en los podcasts como si fueran un documental. Y este está muy bien, te lo juro. Confía en mí. Confía en mí, Escanuro. El de Caso 63 es muy bueno. Eso creo que me lo recomendó Banzai. ¿Venezuela llegaste a escuchar el programa Nuestro Insólito Universo? Sí, alguna vez. Me suena bastante. No, como tres golpes así seguidos. ¿Se le fue la humildad al cerito? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, por lo que la broma de antes. Saw 2, se lo tengo feliz para recomendar. Adelante. El problema con los podcasts es que no puedo verlos activamente. ¿Me explico? Sí que lo escucharía si estoy haciendo otra actividad, pero solamente escuchar el podcast no. A ver, pero yo lo escuchaba, por ejemplo, cuando me despertaba en la mañana. Me lo ponía mientras iba en el metro, mientras me hacía el desayuno. ¿Sabes?
mientras almorzaba. ¿12 hombres en pugna? Hola Chigeu, bienvenido. Según internet, sí, no lo he confirmado. No he examinado un mosquito por mi propia cuenta para saber si es verdad. ¿Qué podcast escuchas? Pues a día de hoy el de los Chiclana solamente, pero no sé si cuenta como podcast porque los veo en YouTube. Pero el podcast que yo digo es este, el caso 63. No es un podcast como tal, es más un... una novela que se escucha. No sé por qué le dicen podcast a eso. Yo diría una novela narrada. Bueno, no es narrada, es interpretada, mejor dicho. Arma nueva. El arma distintiva de guerreros fallecidos hace mucho tiempo. Un saber para lanzar el arpeo, habías de hacerlo. Caso 63. Y también hay un... o sea, ese de caso 63 es muy bueno, de verdad. De verdad que no sé. Yo, cuando digo que algo es muy bueno, es que es muy bueno. No suelo recomendar yo cosas así como así, ¿eh? No le suelo decir esto a todas las personas. ¿Cómo era el meme ese? Era de Drake y Josh, eso. No le suelo decir esto a todo el mundo, pero... caso cerrado. Pregunto cómo le irá a Sid con este juego. Sé que también lo estaba jugando, pero... me quedará más adelantado que yo.
No tengo maná. Hoy vuelve mi mamá. Se fue de vacaciones. Y hoy llega a las 12 de la noche. Aquí a Málaga. Sí, porque se fue hace tiempo ya. Bueno, mi tía dijo que iba a ir a buscarla, pero capaz voy con ella. Justamente cuando yo termine el directo. Debería llegar el avión, pero probablemente llegue con un rato de retraso porque es Ryanair y bueno, Ryanair se retrasa siempre por lo menos media hora mínimo. Estuvo por Galicia. A mi mamá le gusta mucho Galicia. No sé por qué. Nunca he estado por ahí todavía. Estuvo por varios sitios. Estuvo en Santiago de Compostela se llama. Estuvo en Vigo. Estuvo en unos pueblitos de por ahí, cerca de Portugal. Se dio una buena vuelta. Lluvia por ahí por Galicia. Conozco un par de personas. El esposito o Gina Maya vive por ahí. También vive por ahí Miriam vive por Galicia. Y Juanjo también vive por Galicia.
Ahora me han entrado ganas de jugar a un juego así de estrategia tipo Age of Empires o el Dota. Son demasiados. Que haber matado a ese. No, se muere. Subió de nivel. ¿Qué tal estás? Muy bien, Chegeo. Tranquilito, todo tranquilo, ¿verdad? En el trabajo, bastante trabajo tengo estos días. Pero estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y eso me gusta bastante. Aprender cosas nuevas a veces es difícil. Sobre todo cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ¿no? Pero por suerte a mí me gusta aprender cosas nuevas.
Aunque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Perdón. Es que yo hasta ahora en mi trabajo he desempeñado un rol de, no sé, desarrollar con un, digamos, con cosas que ya están hechas. Entonces yo siempre he estado como viendo el código que ya está hecho y adaptándolo a las nuevas necesidades. Y estos días pues me han puesto ahí en otra cosa, que es algo que está prácticamente de cero. Entonces no tengo muchas cosas en las que basarme. Pero bueno, me viene bien. Me viene bien. Así que bien, ahí estamos. La cosa es que corre un poquito de prisa para que eso esté listo. Y bueno, ahí voy a mi ritmo. Pero bien, bien. Todo bien. A ver el jefe de este nivel. ¿Fortaleza qué es, Kanoru? ¿Fortaleza qué? Tengo que ir a comprar queso, ¿eh? Ya se me acabó y no puedo vivir sin queso. Creo que ya tengo una dependencia con ese queso. Lo necesito. Comprar queso. Ya voy a ir al supermercado mañana solo a comprar queso. No voy a comprar más nada. No quiero. Me gustan las Alexas. Nunca he entendido el concepto. Sí, al Lidl voy. Y me queda un poquito lejos de casa, pero bueno, una caminata de media hora más o menos. Ida y vuelta. Bueno, ida y vuelta quizás un más tiempo. De modo que a eso venía tanto alboroto. ¿Y qué os trae a mi exquisito hogar? Buscamos una piedra de alma para salvar la vida de nuestro amigo. Entonces debería daros una sin media palabra. Tengo una idea mejor. Y si os unís los tres a mi ejército permanentemente, ya puedes olvidarlo. Era una pregunta de cortesía, no es para tomárselo en serio. Habéis irrumpido aquí sin invitación y causado daños irreparables a mi propiedad. ¿Me equivoco? Justo es que me compenséis por las molestias. No seas arrogante, que son guerreros del solsticio, bien entrenados. ¡Ja! Esto se pone interesante. Sois como esos Solena y Luan. Quiero y no puedo, que se querían ascender enfrentándose a mí. ¿De qué hablas? De un asunto irrelevante, como vosotros mismos. Empecemos. Y no os preocupéis, no pasaréis muertos mucho tiempo. Hubiera sido mejor que dijera, no pasaréis mucho tiempo muerto, ¿no? Hubiera sido, quizás en inglés decía eso. Tengo que romperle eso en un turno, es imposible. No le puedo romper el ataque en un turno. Luna y martillo doble. Martillo doble sí puedo causarle, pero la luna ya, pues no. A ver, quizás con esto. Eso es luna y martillo. Lo va a revivir o algo así. Ah, invocó un perro. De 200 de vida, qué hijo de su madre. Obi tiene todo automatizado. Sí, pero no me gusta a mí eso, la verdad. Me prefiero hacer las cositas por mí mismo. Yo
concepto de Alexa es sacarle la piedra al usuario porque nunca te para bolas y se activa cuando no la llamas. Eso sería los primeros modelos. Yo creo que a día de hoy funciona bien, pero no me interesa tampoco. El timbre de la calle tiene una cámara y audio integrado, entonces le dice a Alexa, muéstrame la puerta de la calle. Eso sí es más útil, pero lo de las luces y eso, y la tele no. O le prende la luz y el aire, eso para mí no es útil. Eso lo puedo hacer yo con mi... pulsando un interruptor. Aquí en mi casa hay como tres Alexas, pero no son mías y yo no las uso nunca. Soy reacio, es como mi mamá con la tecnología, pues yo soy igual, pero con las Alexas. No sé si debería centrarme en este tipo, creo que no. Me va a matar si no lo hago, no, hombre, está llenadísimo. ¿Se murió en serio? Ay, fallé. A lo que te dijo señor Cerito, dijo que vas a morir. Pues sí, creo que voy a morir, ¿eh? O puede que no. Usó negromancia, hola monstruo, bienvenido. Es una nigromante. Y creo que esas pilas que tiene a los lados es de donde saca sus materiales. Si rompo las pilas esas de huesos y de vísceras, ya no podrá invocar más. Creo que esa es la técnica de este combate. Así que voy a intentar centrarme en eso. Va a invocar otro. No importa, vamos a destruir esa porquería. Además, este enemigo me viene bien porque a veces no hace nada. El que va a invocar ahora, así que... Mira, ya no puedo invocar más, perfecto. Estos de huesos. Ya tampoco puedo invocar más de esos. Así que matamos al hueso este. Y... luego al perro este de los brazos. ¿Qué es eso? Holy shit, seguro que eso es invocar. Seguro, segurísimo que eso es invocar más pilas de huesos. Hija de su madre. Tengo 4 turnos para romperle todo eso. Imposible. No tengo maná. Vale. Me puedo romper los de la luna, pero los del sol no. Thank you.
Lluvia infernal. Vale, no era tan malo como yo esperaba. Está bien. ¡Cruce! ¿Qué dijo a su madre? ¿Tengo algún combo con ella? No. Mira ese combo, ¿qué es esa vaina? Esta vez no tengo para romperle las lunas. Como mucho los martillos. A varias personas al mismo tiempo, Todo porque esta cosa no se murió. A ver, tengo chance de curar, perfecto. Ve lo que puse arriba de la niña de Instagram. Una niña que sigue en Instagram tuvo un hijo y le puso Sephiroth Eduardo. Le gusta Final Fantasy. Yo tengo un par de Alexas, pero una primera generación. Voy a buscar una mesa. Ah, bueno, pues si te la regalan, pues no la vas a rechazar tampoco. Tampoco hay que ser tonto, ¿no? Final Fantasy, pero Sephiroth tampoco me parece un nombre muy lindo, Zelda es un buen nombre, pero Sephiroth no. En España es común ese nombre, wey. Ahí Final Fantasy VII es el favorito de todos. Yo nunca he visto a nadie que se llame Sephiroth. Culero, dijo. ¿Qué vida tiene esa señora? No tengo maná. No, esto mejor se lo dejo a él. Espinosa. ¿Por qué dices coño así? En el ping pong, pero no hay un ping pong. Ok,
Que yo sepa. Nah, pero tengo este poder de curación. Esto está muy roto. Ya se me descompusieron los auriculares. Traigo unos de los que dan en los autobuses. Recuerdo la primera vez que recibí uno de esos. Dije, ¿cómo? Me están regalando un audífono aquí en el autobús. Nada es gratis, amigo. ¿Qué me están regalando esto? Yo todo paranoico. Recién llegando a España. Eso no es un ping-pong, es un ataque que hace. Ah, bueno, pues te enamoraste o qué, te enamoraste, te gusta. Ah, el de la luna sí es como un ping-pong, sí, sí. Pero no perdí, ¿no? Le gané. Niños, hay que ver. No voy a morir por una ridícula piedra. Me rindo, por ahora. Aquí tenéis vuestra piedra de alma. Ahora marchaos. Nosotros también necesitamos una luz verde. ¿Y ahora qué? También necesitamos una llama verde, eso es. Tú quieres que nos marchemos, ¿no? ¡Qué valor! ¡Qué falta de respeto! Coged una botella de mi escritorio y largaos de mi propiedad. Dad gracias si volvemos a encontrarnos. No será un sencillo 3 contra 1. ¿Eh? No ha sido 3 contra 1. Tú invocaste... ¡Largo! Vale, tenemos una piedra de alma. Esperemos no llegar tarde. Aguanta, girl. Ya vamos. Menos que si le sirven los dos. Se robamos una colecta para que Molde tenga audífonos. Vale. Unos de Sonic, güey, los que sacaron que tienen un amigo dentro. ¿Cómo con un amigo dentro? Esos para hombre. A mí no me carga esa página. Ahora sí. Ah, pues estos están lindos, ¿eh? Hay otros más chidos. Viene con chamaco incluido, entonces no lo quiero. Tienen ese hueco ahí nada más para llevar un Sonic. Me sexualizan unos audífonos. ¿Qué? Nadie está sexualizando unos audífonos. ¿Sexualizando a Sonic? Sí, pero ¿unos audífonos? Habéis regresado con una piedra de alma. Impresionante. Aunque supongo que eso significa que la señora estará disgustada conmigo. El camino para salir está a la derecha. Tendréis que aprovechar bien el arpeo. ¿Había otra cosa para usar el arpeo por aquí? ¿O era imaginación mía? ¿Hay un...? Me está dando hipo ahora.
¿Qué es esto? Ah, tengo que abrir. Easy peasy. Demasiado fácil, ¿no? Bufanda encantada. Más 5 de ataque mágico. Voy a quitar estas cosas a ella. Porque... no sé si se va a salir del equipo o se va a quedar en el team o qué. No me fío. Que se quede con mis ítems. ¿Crees que valga la pena comprar audífonos inalámbricos de 20 pesos de Temu? ¿20 pesos cuántos son? $2. Voy. Como un euro, sí, vale la pena. Sí, sí vale la pena, no creo que tenga... A ver, seguramente... no se escuchen con el mejor sonido del planeta. Pero bueno, por un euro no puedo pedir mucho. Cuenta de Prusin. Lo que tienes que hacer es, o sea, mi consejo a la hora de comprar cosas es no comprar la gama media. O sea, si quieres ahorrar, compra la gama barata. Y si quieres algo bueno, compra la gama cara. La gama media, no. A no ser que sea, yo que sé, algo aceptable. Como un teléfono o algo así. Pero en el caso... se me trabó en el consejo. En el caso de los audífonos, por ejemplo, yo los que me compré de Xiaomi, que son inalámbricos, no me gustan. Pero bueno, los uso porque los compré. Pero me costaron 40 euros y digo, nada, me hubiera comprado uno de 80. Los hubiera disfrutado más, por lo menos. Una llama verde habéis hallado. A bordo de mi balsa estáis invitados. Los que van en el oído. Los míos son los Redmi Buds 3 Pro. A ver, ¿cómo funciona? Vibra. A lo mejor si... esta se va, lo sabía. Menos mal que le quité las cosas. ¡Ha funcionado! ¡Genial! ¡Serai! ¿Cuánto tiempo crees que el veneno... ¿Serai? Se ha marchado. Ni siquiera le dimos las gracias. Qué mujer tan extraña. Pongámonos cómodos. Esto podría llevar un rato. Y luego te pusiste en plan. No puede ser que hayan usado el en plan en este juego. La traducción. Qué hijo de su madre. Bueno, si no tengo una espada, ¿cómo voy a dar volteretas? Pues anda que tú y tu rollo de bastión de los inocentes. Menos mal que se te pasó. A decir verdad, ya hemos ayudado a un montón de personas. Sí, no es necesario alardear de ello. Si alguna vez ascendemos... como soy la solar, seré la chispa. El solar, perdón. Oh, para, tenía 10 años. Valeria, algo pasó cuando le controlaron la mente. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo, es como si se me hubiera abierto una compuerta en la boca del estómago. ¿Como al principio de aprender magia? Más o menos, pero mucho más fuerte. ¿Crees que era el morador? No, no parecía maligno, ni siquiera malo. Una reacción... a ver, agarrar en peligro...
pero no pude dejarlo entrar. Temía que me desbordara. Tal vez podría haberle ayudado, pero si Serai no hubiera aparecido, él... Sel, ya estamos todos a salvo. Eso es lo que importa. Creo que era mi profecía. ¿Qué quieres decir? El ancestro de la niebla me dijo que tenía potencial, pero que primero tenía que mirar a la noche de mi interior. Creo que se refería a esto, a la idea de perder a un ser querido. Sentí el poder, pero no pude materializarlo. Yo no le daría más vueltas. A las profecías no les influye la atención que les prestamos. ¿No tienes curiosidad por la tuya? Dijo que podría crear caminos sobre el agua. ¿Qué significa eso? Sí, mira que es enigmático. Según yo lo veo, va a pasar o no, independientemente de las horas que pasemos en vela pensando. Tu actitud es mucho más relajada. Ojalá yo también hubiera nacido en el solsticio de invierno. Sí, Erlina y tú sois más apasionados. Supongo que tú y yo nos complementamos en cierto modo. Por eso en parte formamos un buen equipo. Supongo. ¿O será porque me robas mi maná vital para fardar? ¿Qué va? Tú lo haces mucho más que yo. ¡Garl! Hola, yo... Bienvenido, Garl. Acabo de tener un sueño súper chungo, chicos. Ya estás a salvo, colega, no te preocupes. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas que no pudimos evitar que esas personas entraran a la mansión? Es un poco confuso, pero sí. Bueno. ¡Agárrate! Así que podía teletransportarse. Creaba portales mágicos de la nada, no sé cómo. ¡Brutal! Espero que nos la volvamos a encontrar, porque eso tengo que verlo. Bienvenidos a primera etapa del duelo. Sentaos, ahora mismo estoy con vosotros. Está aquí el director. Gracias, posadero. No nos quedaremos mucho tiempo. Ya, claro que no. Da la misma charla a todas las personas que llegan. Escuchad, es la voz del director. Están aquí. Cuento diálogo largo, Vaya, mirad quién ha llegado a tiempo. Hola a todos, me alegro de veros. El eclipse se acerca, debo poneros al tanto. No queremos que el morador acabe controlándoos la mente, ¿verdad? Eso ya ha pasado. Disculpa. Fuimos al bosque y el morador controló mi mente, pero una asesina utilizó un veneno paralizante para darme tiempo. Luego ellos lucharon contra una nigromante y... ¿Una nigromante? ¿Dices que Valerie y Sei lucharon con Romaya y sobrevivieron? Tuvimos ayuda. Son de lo que no hay. No importa, debemos ir a la guarida del morador de inmediato. Os lo explicaré por el camino. Última oportunidad para prepararos, avisadme cuando estéis listos. Ok. A ver. ¿Listos para partir? Sí, vámonos. A ver qué pasa. Pues nos vamos. Manteneos todos cerca de mí. ¡Adelante a la purificación! No estarás pensando en venir con nosotros. Puedo luchar y soy un buen apoyo. Los moradores son inmunes a todo, salvo a la magia del solsticio. Tu mera presencia sería un lastre. Pues el ancestro de la niebla me dio un permiso especial. ¿Qué? Sé cuándo debo hacerme a un lado, tranquilo. Procura no estorbar. Entendido, director. Qué mal se porta el director, qué antipático. No necesitaba escuchar eso, porque mi apellido es Seria. ¿Cómo que Seria? En fin, luego dijo que nunca había usado hechizos con monstruos normales, y de pronto usó el más caro cuando se enfrentó a un jefe. No sé qué tiene de divertido todo esto. Bueno, a cada uno lo suyo, supongo.
¿Vas a alguna parte, capitana? Va a ayudar con lo de... con lo del morador. Sí, aquí siempre está oscuro. ¿Cómo sabremos cuándo se produce el eclipse? Lo sabrás. La maldición de la mortaja nocturna es poderosa, pero no resistirá al eclipse. Estoy deseando verlo. Podría ser en cualquier momento. Valerie. El eclipse. Ha llegado el momento. Guerreros del solsticio, canalizaos a través de mí. Menuda pasada. Démonos prisa. Tenemos poco tiempo. Sí, es el Sea of Stars, Cristian. Y vi que me seguiste después de que se acabó el directo. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo le gustan las luces rojas a los malos, eh? Erlina y Brugaves, purificad el sótano. Tened cuidado. El glotón es un enemigo temible. Ya lo veremos. Valerie y Sale, purificad el salón de baile y abríos paso a los jardines. El horror botánico supondrá un desafío, pero vosotros podéis con eso. No fallaremos. Recordad lo que habéis aprendido: magia lunar contra los hechos de almas y magia solar para los más tangibles. Voy arriba a trabajar en el último sello. Venid cuando terminéis y libraremos al mundo del morador de la aflicción de una vez por todas. Buena suerte, guerreros del solsticio. Ok. Momento gameplay. Esto parecería una... Hey. Se une al equipo de ella de nuevo. Ahí estás. No puedo luchar contra el morador con vosotros, pero haré lo que pueda. Hola, tú debes de ser Serai. Yo soy Gar, gracias por tu ayuda antes. Pero solo pueden pelear tres. Pueden haber cuatro en la pelea. O tiene pinta de que solo pelean tres, ¿no? Oh, shit. No me gusta eso. El Octopath no lo he jugado. Básicamente no lo he jugado porque sé que es muy largo. Y me da miedo jugarlo por eso. Pero sí, recomiendo este, por supuesto. Aunque antes que este, recomendaría otros RPGs clásicos. Todos de donde sale este. Como el Super Mario RPG, el Chrono Trigger, por supuesto, el Tales of Phantasia, el Final Fantasy VI. Todos son juegos de Super Nintendo que a día de hoy puedes jugar muy fácilmente. Si te gustan los RPGs. Este, la historia de este no me está gustando mucho, la verdad, no sé. La noto floja de momento. Pero el gameplay y la música y lo artístico sí están muy lindo.
También este lo tienes en el Game Pass. Como lo tienes en el Game Pass, si tienes el Game Pass lo puedes jugar gratis, entre comillas, ¿no? Si se queja la historia va a fumar el Starfield. El Starfield yo desde el minuto 1 sé que va a ser malo. Desde el minuto 1 que lo vi, no necesito más. A ver, no malo, pero sé que no va a estar a las expectativas, obviamente. Pero bueno, lo probaré cuando salga. Gracias por alabar, acabar con esos espíritus malignos. Tomad, usad este fuego si necesitáis descansar. Ah, bueno, gracias, fantasmita. Hay otras almas perdidas en la mansión que pueden ayudaros, pero no saldrán si hay espíritus malignos alrededor. El Children of Morta. Tampoco lo he jugado. Tampoco lo he jugado, pero estaba en el Game Pass también, creo. O lo dieron en la Epic, ¿no? Esto es como en Luigi Mansion. Los bailarines. Pero es la, eso es la idea de los RPG, el fotónico. Los diálogos. Eso está bien. Por ejemplo, a mí el Tales of Phantasia me encanta demasiado y los diálogos son una maravilla y hay un montón de bromas y de chistes y de momentos super serios y de giros dramáticos. Si quieren un RPG bueno, yo recomiendo ese 100%. Yo no creo que haya un RPG mejor que ese. Durante generaciones una presencia maligna envuelve estas salas y pasillos. ¿Venís a ayudar? Entonces echando un vistazo a la antorcha. Bueno, ya lo encontré. Pero gracias. ¿Y qué tal, fotónico? ¿Te gustó? No estoy, espera. Estoy en la sala principal. Sí. Hemos dado una vueltita. La nota dice: los bricks pequeños de zumo son solo para el almuerzo. Puede ser, se quedó a uno de vida el perro ese.
¿Comida? A saber cuánto tiempo lleva esta comida aquí. Hola, tenéis una pinta rara. ¿Estáis vivos o algo? Hola amigo, estamos buscando el salón de baile. ¿Sabes dónde está? Sigue, en algún lugar detrás de esta puerta. Escucha, si me preparas un bocadillo os abriré la puerta. Preferido muy sencillo, 2 medidas de sulfuro de calcio y 4 medidas de polvo, 3 medidas de azúcar y 1 de óxido. Ok. Creo que es una trampa, pero bueno. Hay un cofre ahí. ¿Cómo se llega para allá? Ese cuadro lo he visto antes. Probablemente sea algo como ese cuadro. Me pongo a ello. ¿Os importa ir por los ingredientes? 2 medidas de sulfuro de calcio. 4 medidas de polvo, 3 medidas de azúcar y 1 de óxido. Ay, no, no, no. Rebanadas 2. Azúcar. Espera, ¿azúcar? ¿Qué es el azúcar? ¿Alguien sabe de química aquí? 3 medidas de azúcar. Ah, bien, ¿no? Literalmente es 3 medidas de azúcar. Polvo era 1. No sé, no tengo memoria para esto. 4 de polvo, 1 de óxido y sulfuro 2. 4 de polvo, sulfuro 2, óxido 1 y ya está. Sulfuro 2, polvo 4, azúcar 3, óxido 1, rebanada de pan 2. Sí, cocina. Es lo que se llama azúcar. No podrían haber hecho más puzzlesco esto. Esto sí que es un bocadillo. Aquí tienes algo extra por las molestias. 100 de oro, toma. Un trato es un trato. El salón de baile está detrás de la estantería de mi espalda. Coronada al rey, prácticamente estáis. Oye, ya que están aquí Obi y Sid, los dos al mismo tiempo, ¿cuándo jugamos al Sea of Thieves? ¿Cuándo jugamos al Sea of Thieves? ¿Mañana? ¿Cuando quieras? Mañana, ahora no. Mañana sí. Mañana en el stream de la noche, entonces. La nota dice: para abrir el pasadizo secreto a la cocina, mirad la vasija del jardín. Me encanta. Esa es la animación de Donkey cuando... Ya tengo el cumple de mi prima. No sé para qué hice cuando quieras, Sid. No, hombre. No me acordaba. Bueno, no pasa nada. Entonces otro día, el domingo. El domingo te viene mejor, el domingo en la tarde. A las 3, es que a las 3 es muy temprano para Obi. El domingo tiene que ser en la tarde porque en la noche es la película. Es en la mañana, Obi, serán como las 8 de la mañana por ahí. Pongámosles 3 y media. 3 y media, 4. Claro, por eso te digo, muy temprano.
Los domingos no te viene bien. Pero bueno, podría ser a las 4:30. Y empiezo mi directo jugando otra cosa. Me va a matar, como lanza un hechizo este perro. Creo que es la primera vez que muero en todo el juego. ¿Primera o segunda? No sé. ¿Dónde se guardó? 4 está bien, sí, pero a las 4 no. A las 4 entonces no me da chance de empezar jugando algo. Tipo, tendría que empezar el directo a las 4 entonces. Bueno, empiezo el directo a las 4, vale. Empiezo el directo a las 4 mañana. Perdón, el domingo, vale, ok. No pasa nada, el domingo empiezo el directo a las 4 y ya está. Y así puedo aprovechar el tiempo y limpiar la habitación y eso. Aunque te maten en este juego no significa mucho porque te dan... El checkpoint está ahí mismo. No se puede esto, no da chance para matarlos a los dos. Está muy hardcore esta parte, ¿eh? ¿Qué está pasando? No sé si esto tiene un ataque crítico, ese movimiento. No puede ser, ¿qué hijo de su madre? Me encanta el tremendo flow que tiene la asesina, tanto su skin como sus habilidades. Tengo cuando descubra que le da consentimiento de 18. Qué gran innovación ha de haber sido poner a bailar a los monitos para hacer más dinámica la pelea. ¿A bailar? Hola Fardito, por favor no escribas en otros idiomas, solo aceptamos inglés y español. Porque son los únicos idiomas que yo entiendo.
Entonces, el domingo a las 4, Sid y Obi. Es una cita. No sé cómo pasarme esto, ¿eh? Que lo mejor va a ser que me centre en este de aquí arriba y ya está. Voy a probar con esto. No, lo va a matar. Se murió. Voy a matar a este libro con un golpe. Y a este con dos. Sí, tengo suerte, claro. Ah, no se murió, qué perro. No puede ser. Ah, mira. Por fin. Oímos, vemos la vergüenza cabrona. No sé. Voy a ir a curarme. Texas Chainsaw Massacre. Esa sí me apunto. Nunca la he visto. O también la de Saw 2. También me apunto porque la primera me gustó bastante. La vi una vez, pero no recuerdo mucho. Mejor, mejor. Mejor así. La última está bien fea. La primera sí es God. ¿Cuántas hay? Tiene tanto polvo que parece que se va a desintegrar solo con mirarlo. Obtienes pack de preguntas número 3. ¿Para qué sirve eso? Podrían interesarle un maestro de los acertijos. Tienes corona.
El rey lleva un yelmo de caballero, se lo quitas. Corona para el rey. No, hombre. ¿Por qué piden tantas cosas a estos bichos? Es imposible. Imposible. Se lo tengo el Blasphemous 1 y 2. ¿Y eso? Más Metroidvania, sé. ¿Qué dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Sid jugó este juego? Sid cada vez está haciendo más... Ah, retropandillero. O más Sid. De los RPGs a los Metroidvanias. Un día me desperté y la mortaja nocturna estaba ahí. ¿Qué son esas cosas de arriba? Se dice Metroidvania, ya ves. Soy en stream de Starfield. Sí, pero todavía no sale. Sale dentro de como 4 días, creo. Pero sí, lo jugaré. Cuando salga. Echo de menos Lucent. Ya salió. No, pero no salió para jugarlo. O sea, salió solamente los que lo tienen en precompra. En Game Pass sale dentro de como 3 días. El día 6. ¿Es online? No. Es un jugador. Un amigo se lo compró y tengo su cuenta compartida. Entonces yo también los tengo. Ah, y encima aprovechándose de los amigos con las cuentas compartidas. Ya sí tiene el pack completo de retropandillero. El pack completo. Robando cuentas compartidas. Metroidvania. Y RPGs. Le falta no entender los memes de los jóvenes. ¿Qué significa esto? Ah, mira. Pájaro, hormiga, humano, búfalo. Pájaro, hormiga, humano, búfalo. Búfalo, humano, hormiga, hormiga, pájaro. Lo que sí es que salga a beber vodka. Eso ya lo hice. Sigue que bese un hombre, huepa, que complete la transformación. Pero ¿por qué me hice jugar? No se puede oír. Sail y Serai han aprendido la habilidad de combo golpe en X. Todo esto era para eso. Yo pensaba que era para desbloquear el camino oficial. ¿Era por dónde tengo que ir? Ah, era por aquí. No me lo puedo creer. No me había fijado. Ya no lo quiero que se chingue. Es lo que hay, obvio. Los videojuegos hoy en día están para tirarlos para la basura, todo.
Las empresas se aprovechan mucho. Pero bueno. Tampoco me importa mucho porque a mí el Starfield siento que no va a ser muy bueno. Pero bueno, lo probaré. Capa espectral solo se la puede poner a ella. Ya tengo una. A él también se le puede poner. Ah, sí. Trivia, ¿de qué película es Buffalo Bill? Ni idea. El lado de la pared parece frágil, a ver si podemos atravesarla. Ah, mira. La vimos en Discord. Buffalo Bill. No me suena. ¿De qué película era? La mona china azul. Todas las monas. O sea, no es importante el personaje que tú eres. Es como soy todos. Todos son protas. Los personajes principales son ellos dos. El chico y la chica estas. Pero que todos forman parte de la historia, ¿no? O sea, a la hora del combate no importa. No importa nada. Están 50 de vida, ¿por qué quitan tanto? De los corderos. El silencio de los corderos, ¿cuál era? No me acuerdo. Tengo que ver alguna imagen para acordarme. Que comió un cerebro y tenía un vato en un agujero. Yo elegí al chico porque sabía que tú elegirías a la chica. Pero al final es lo mismo, no cambia nada. O sea, y puedes además cambiarlos aquí, ordenar. Y ya está. ¿Y lo puedo quitar al del equipo? Sí. No se puede poner ese a uno de ellos como principal. Tiene que haber al menos uno de los principales liderando el equipo. Parece.
que ver la de Crimen Perfecto de Anthony Hopkins. ¿Pero cuál es la que dijo antes? A ver, El Silencio de los Corderos. Tengo que buscar una imagen para acordarme. Ah, sí, ya me acordé. Ese es por eliminar a los espíritus malignos. Ya no hace tanto frío. ¿Vais a los jardines a luchar contra el horror botánico? Supongo. Dijo El Silencio de los Inocentes de Anthony Hopkins. La venganza de los Sith. Tramposo. Bueno, no me acordaba, tenía que buscarla. Donde la chica esta y el tipo en la prisión. Me acuerdo de eso, pero no sé si me acordaría de la película completa. Sí, pero no he usado ninguna de esas mejoras, ¿sí? Me parece una aberración. La silla está muy fría. Se ve un fantasma allí. ¿Por qué no puedo hablar con el fantasma? Centro de todo, respeta. Lo peor es que puedes comprar algunas que lo hacen aún más fácil. Habrán eventos por los personajes. Quizás Garo. Sí, son estas, ¿no? Las reliquias. Aumenta los PV máximos en 100% y se curan hasta sí mismo después del combate. Y esto es básicamente... Esto es una tontería. Esto sí que no me parece tan loco. Pero que no... A ver, encima este es un RPG facilísimo. No es... De momento los combates son bastante fáciles. Parece que hay un interruptor al fondo del jarrón. Lo pulsas. Sí. Un laberinto. Siempre he querido ir a un laberinto de estos. Aquí hay uno en Málaga y creo que es gratis entrar. Y está cerca de una montaña a la que voy con la bici, pero no he ido al laberinto. Tenías el gatito también. Tenías el gatito. Podías poner exclamación gatito, mira. En vez de hacer esa tontería. Vicepresidentrix dice: ¡exclamación gatito! Bueno, ya te quité el ban, ya puedes escribir. Yo puse exclamación gatito antes de que existiera. No me acuerdo de eso. Pero podría ser perfectamente posible.
59 le quita, no pensé que hiciera tanto daño. Porque solo le pega a él, qué perro. Como en un turno me piden 7 espadas, 2 martillos, 25 venenos y 89 lunas. A ver, las lunas se pueden hacer fácil. Y los venenos también. O demás ya no. Aquí, por ejemplo, sí es complicado, porque ¿qué hago? 2 espadas, martillo y encima en 2 turnos. Es imposible. A ver, no es imposible. ¿Se puede hacer esto? Y ahí le rompo eso. Y a este le puedo romper el martillo, pero al otro ya no. Una nada más. Bueno, si usas la habilidad de la luna, ¿no? 3 minutos de... ¡Hey! The Punisher Gaming. Muchas gracias por la raid. ¿Cuál elegirías entre Pizza Tower y Bomb Rush? Pizza Tower. Buenas, Punisher Gaming. ¿Cómo le fue? Será ya el jefe, ¿no? Uy. Tentáculos, espadas y fuego. A ver, las espadas, bueno, se puede. Con el ataque en carrera podemos quitar espada y fuego. Y ahora ella puede quitar espadas, aunque solo una. Es un problema eso. No puede quitar 2. Valió verga esto. No se pudo. De España el Punisher. No quitaste ninguno. Bueno, pero le bajé el daño por lo menos. 60%. Creo que me van a reventar. Vamos a meter el escudito, ¿no? Bueno, vamos a esperar el siguiente turno para meter el escudito. Ah, pero todas, a ver, no. No, hombre, está chetadísimo. No. Muchas lunas, no voy a poder meter el escudito. A ver, se puede.
Ah, no tengo... Ah, no. Sí tengo mana. Muchas lunas. Y veneno. Vale, ok. Quité. Ah, maté a uno, perfecto. Seguro que lo revive después el perro ese. Veneno. Tengo combo para curar. Vamos a curar. Y ahora sí, quitamos el otro con veneno. Ok, otra muerta, todos muertos. Solo queda el jefe sote. Yo le tiro a este que es débil, el fuego probablemente. Fuego en efecto. Combo de golpe. Se puede hacer un combo sin tener el personaje en el equipo. Porque no está aquí Garl. Eso está bastante bien, ¿eh? Tengo curiosidad por este movimiento. Efecto de corte, veneno y... Fuego, inflige daño solar de corte y de veneno que afecta a todos los enemigos. Ah, pero sería un desperdicio entonces. No lo tienes, yo no sé cómo lo conseguí. Ni idea. Seguro que cuando su turno vas a revivir a las plantas de estas puercas. Está claro. Está clarísimo. Ok. Vamos a aguantar. A ahorrar maná. Ok, muchas lunas. No, el de la izquierda no lo puedo romper en un turno, es imposible. Perdón, el de la derecha. Puedo romper el, un poquito. El de la derecha. Y ahora, disparo de lunas. Podría romper rotos de la izquierda con un turno. Bueno, no pasa nada. Esto se va a morir de un golpe, nah, no vale la pena. Da igual, lo puedo matar. Mira, voy a curar. Nah, venga, me aguanto un golpe. Venga, venga, venga. Tuvimos esta cosa. Ok, ahora sí, curamos.
fastidia mucho no poder destruir a todos estos de una vez. Me da pereza ahorrar maná. Lo voy a necesitar para la siguiente, pero bueno. Ya valió. Ya, perro. Le queda poca vida. Usa el combo. ¿Cuál de todos? Asesina. No me lo guardo para el jefe. No puedo chetarlo. A los dos. Estaba escribiendo esto ahora. Hola Marino, bienvenido. ¿Yo? ¿Tú qué? Está por morirse, ¿no? Ya he probado el carnet de conducir. Ah, tú ya probaste, Marino. Felicidades. ¿Y ya tienes coche o todavía no? Muertísimo. Gracias, Marino. Fue más sencillo de lo que parecía, ¿eh? Hemos hecho nuestra parte de la misión.
Reunámonos con los demás. No hay nada aquí secreto. En esta oscuridad. Tengo que buscarme uno, bro, aunque sea segunda mano. Yo tampoco tengo ninguno. Pero no lo necesito, la verdad. El morador es todo vuestro. Suerte. No, espera, dame las cosas que tienes equipadas, maldita sea. No importa, tampoco las necesito. No tiene nada interesante puesto. El combo de la X yo lo usé cuando regeneró las cabezas y las maté de una. Claro, esa es buena también. Se ve muy bueno el juego, ¿no? Sí, está bueno, Marino. Si te gustan los RPGs. Eso de la silla esa es sospechoso. Él no podrá calentar con algo o algo así. Sospechoso. Bien hecho, derrotando al horror botánico. El morador de la aflicción está tras esta barrera. Acompañadme. Mi querido Gar, tu valor es una lección de humildad, pero esta vez no puedes participar. Tranquilo, director, me limitaré a observar. Aún así no es peligroso que entre al combate, lo van a usar como rehén o algo así. A vuestros puestos. La runa que he preparado obligará al morador de la aflicción a materializarse. Debo mantener la concentración para que sea vulnerable. Confío en que me mantendréis vivo y que eliminaréis a este engendro del mal. ¿Podéis hacerlo? Aquí viene. Preparaos y que no os engañe su aspecto. Es inmensamente poderoso. Vaya, pues yo me río en su aspecto. Pensé que iba a ser más temible. No puedo romperlo esto. ¿Puedo usar al anciano? Se concentra en la runa lunar para aumentar el daño del grupo. Curar. Gracias, Marino. Creo. Voy a darle a eso de mantener runa, Porque este primer turno no puedo romperlo. Venga, mantener runa. Y encima ellos ayudan y están chetadísimos.
Están chetadísimos porque él está manteniendo la runa. Ya no le queda maná. Tendría que haberle metido el ataque lunar también. Bueno, él le va a pegar, ¿no? Vale, bien. No le gasta maná igualmente. No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se le gastó el maná con el mantener runa? Ah, este combate está chetadísimo, ¿no? O sea... estamos chetados. Una cerveza disfrutando de verte. Este juego está en móvil. No, pero se puede jugar con el Game Pass en móvil. Si quieres jugarlo en teléfono, te hace falta el Game Pass. Game Pass y Ultimate. ¿Qué pasa aquí? Es inútil, ni siquiera muestra su auténtica forma. Demasiado para esa runa. Los preparativos se hicieron bien, solo necesitamos luz más directa del eclipse. Garl, sube al tejado y consiga hacer que entre más luz, ahora. Yo, vale, voy. Está bien, no lo defraudaré. Tiene que haber una escalera por alguna parte. Aquí hay una escalera. Que antes no estaba allí. O si estaba. Por ahora todo bien. A buscar un agujero o algo. La chimenea, ¿no? Esto. Sí estaba. ¿Qué necesitas, King? ¿En qué te puedo ayudar? Vale, puede que sí estuviera la escalera, lo que pasa es que yo esa escena se entró caminando, ¿no? Automáticamente. Demasiado sólido, debo seguir buscando. Esto no, vamos, Gar, tus amigos te necesitan. Eso es, hay un orificio detrás de estos escombros, es hora de destrozar. A ver ahora. Está todo tapado con cascotes. Uf, pesa demasiado. No puedo rendirme ahora. Piensa, Garl, piensa. Oh, eso que me dijo Yolande sobre la pólvora, a lo mejor sí. Seguro que será la perfección. Vale, mejor me tapo con algo. Hombre, te alejas corriendo. Voló del techo. Funcionó. Y seguro que luego también me sirve. Toma. Una habilidad nueva. ¿Pero qué? Ya podías haber avisado antes de hacer eso. Lo ha conseguido. Perfecto, el morado está mostrando su auténtica forma. Acabemos con esto. Oh. Hey, ¿qué pasó con el maná que había en el suelo? Me lo veía con Retro Achievements, con el emulador de Play 2. Me instalé el Shadow of the Colossus que tiene logros. No sé si es la ROM que falla o yo que sé, que no lo detecta. Sí, King, hay algunas ROMs que no las detecta. Tienes que buscar la que se usó para crear los logros.
eso en los comentarios de del de la página de Retro Achievements. Puede que salga la versión que se usó. Si no, pues no sé, tendrás que probar. Lo más probable es que sea la versión de Estados Unidos. Generalmente es la que suelen usar para eso. ¿Qué hago aquí? A ver. Ataque en carrera, esfera solar, luz curativa. Vamos a curar. No, venga, esfera solar, me la juego. ¡Oh, qué perro! Ahora se está metiendo a... O sea, es imposible romper eso, no, no. La madrísima madre. No, atácale con fuego. Bueno, él puede atacar con fuego. Pero... bueno, vamos a poder romper esto. El anciano me da miedo, ¿eh? El anciano ya le queda poca vida.
Dos espadas. Fuego. Si agarro esto. No. Si agarro esto, voy a poder romperle fuego y dos espadas. Venga. Buena, pero no tengo. No voy a poder romperle eso. Si hubiera uno de maná por ahí en el suelo. Pero no hay. Que empezar a dejarlo del maná por ahí. También cura, sí, pero si cura, pierdes la habilidad de. Potenciar los ataques. Pero se quita el hechizo, claro. Yo no quiero que se quite el hechizo, ni en broma. Bueno, claro, puedes hacer eso, pero no, pero de momento estoy bien con la vida, no tengo problema. Zero, momento vida tiene este perro. Ya no tiene sentido si está siendo muy fácil. Por fin. Rápido, destruid el núcleo. No lo permitiré. ¿Será ahí? Suelta el arma ahora mismo. Cuéntales lo que... Estos son malos, lo sabía, algo planeaban. Estos son del clan de los otros, esos malvados. Erlina, explícate de inmediato.
Usa el cristal ahora, Brugaves. Prefiero que sea rápido. ¡Brugaves, no! Hemos intentado razonar contigo, pero no nos dejas elección. ¡Hazlo! Oh, pues no son del clan este. Ahí están los cuatro. Así que habéis cumplido vuestra parte del trato. Regresad al lugar del que salisteis, demonios. Estas mentes no las retorceréis. Oh, el anciano está tenso. Tenso y también confuso. ¿Qué queréis? Ahora estoy pensando en Carl. Carl está ahí arriba. ¿Por qué no saltáis y rompe la piedra? Podría tirar una bomba de ahí arriba. Lo mismo que tus ex amigos aquí presentes. Que quienes nacieron durante el solsticio vivan libres. No se les obliga a entrenar. A entrenar y a luchar contra monstruos. Mentira, vosotros adoráis al Fleshmancer. Sin los guerreros del solsticio, el mundo estaría condenado. Esto cumple nuestras condiciones. Erlina, ¿por qué? Aceptamos el trato. Solo nos pidieron que conjuráramos una luna de sangre. Luego se acabara este sinsentido. La luna de sangre y un núcleo de morador. ¡No! Vaya, idas rápido. Por fin el morador del conflicto será resucitado. Resucitado y también fortalecido. Brugaves, ¿cómo puedes estar de acuerdo con esto? ¿Te has preguntado cómo sería tener una vida propia? ¿Pero por qué acabamos de vencer al último morador? Eso no lo sabes, seguro. ¿Y no ves que nada en absoluto de este conflicto interminable es culpa tuya? Eso no quita que no sea nuestra responsabilidad, o vuestra, ya que estamos. No es tarde, Brugaves, destruye el núcleo. Lo siento, Valerie, hemos tomado una decisión. ¿Por qué rendirse ahora? Algunos todavía podríamos ascender. ¿A dioses guardianes? No me hagas reír. ¿Cuántos siglos hemos pasado sufriendo a la espera de esta falsa promesa? ¿No crees que ya habría sucedido? Basta de charla. Hay que completar el ritual antes de que pase el eclipse. No, no podéis. Oh, ya lo creo que sí. Podemos y lo haremos. Llegó el momento de resucitar al morador del conflicto. Ahora dadnos la luna de sangre. Garl, ¿por qué no tiraste bombas? Bueno, qué guapa estas animaciones, ¿eh? ¿Waven? Literalmente es Waven. Sabía algo, ¿por qué no lo dijo antes? No, no, director. Al menos por ahora estamos a salvo. Estoy seguro de que los tres podéis contra lo que sea ese morador del conflicto. No lo entendéis. El morador del conflicto nos lo arrebató todo. Más de 24 guerreros del solsticio. Y aún así...
Pero el ancestro de la niebla dijo... ¿Cómo han podido? Director... Hay que volver, deprisa. Hey, Tenku. Bienvenido. No parece gravemente herido. Tendrá mucho que asimilar. Nada que no arregle una sopita. Qué positivismo el de Garl. Siempre. Los gemelos, no. Tranquilo, director. Necesito descansar. Gracias, joven. Has sido muy atento. No hay de qué. Valerie, Sale. Sí, director. Necesito más tiempo para recuperarme. Nuestros enemigos deben estar ahora mismo en el viejo castillo del Fleshmancer, en la isla meseta. Ahora mismo no se puede llegar a la isla meseta, pero confío en que se me ocurra algo mientras medito. Mientras tanto, comprobéis el estado de Brisk, evalúen los daños y hagáis lo que puedan para ayudar a los supervivientes. Ahora mismo. Gracias, jóvenes. Me reuniré con vosotros cuando esté preparado. Iré ahora mismo. Nos vemos en Brisk. Y se va. Se va a disfrazarse de pirata. Como si no lo hubiéramos sabido. Oh, ¿habéis derrotado al molador de la aflicción? Menudo cuento. Algo enorme cayó del cielo y se estrelló en Brisk. Espero que esté todo bien. Entonces era cierto, ¿de verdad lo conseguisteis? Parece que la mortaja nocturna se queda, pero librarse de la Banshee no tiene más miedos que... La isla espectral es libre. Gracias, muchísimas gracias. Vaya, todos estuvisteis genial, enhorabuena. ¿Estáis orgullosos? Salvasteis a un montón de gente, grumetes. Han pasado muchas cosas y todavía lo estamos asimilando. Aquí viene esa cara larga. ¿Pasó algo impredecible? Ni que vuestro mentor hubiera resultado ser el malo desde el principio o algo. Oh, ¿es eso? Bueno, mi apellido es bien intencionada. Lo siento, no sabía que era tan grave. Tranquila, Yolande, es que es mucho que asimilar ahora mismo. Bueno, si hay algo que pueda hacer, decídmelo, ¿vale? Hay una cosa, lo que queráis. Brisk fue muy castigada, tenemos órdenes de regresar a evaluar los daños y ayudar. Considéralo hecho, chaval. Entonces, ¿estáis listos para llevar anclas? Vámonos. O el narrador. ¿Hasta dónde llegaste, Sid? ¿Llegaste más lejos que esto? Con la resurrección del morador del conflicto, que anuncia un reinado de terror que se pensaba superado, hay poca esperanza para un mundo en el que solo quedan tres guerreros del solsticio. Con el velo de mentiras ya levantado, y parte de su inocencia perdida, nuestros héroes regresan a Brisk, mientras su director busca un modo de llegar a la isla meseta. Decididos a ayudar a los supervivientes del cataclismo, pronto entrarán de lleno en el ojo del huracán para enfrentarse a una legendaria maldición ancestral. Un poquito más lejos. Está vuelto caca. El morador cayó en mitad del pueblo. Ahí está Serai. Perdón por llegar tarde. Manos a la obra. 375 de vida.
ese libro guardé y me dormí. Pues yo creo que voy a hacer lo mismo, sí. Hombre, tienen mucha vida, pero la magia les quita un huevo. Eclipse eres más fuerte, creo que es eso. Ah, puede ser. Pero ya no es Eclipse, ¿no? Ahora es la luna sangrienta. Pues puede ser por eso, sí, porque quito demasiado, es demasiado ridículo. Son mucho más fuertes que con los que luchamos en la mansión. Este morador del conflicto debe ser formidable. Y no habrá un eclipse pronto. Tiene que haber una manera. Despejemos lo que podamos. El morador habrá caído en alguna parte. Debemos encontrarlo. No me comáis, no me comáis, no me... Oye, ya estás a salvo. Busca a Yolanda en el muelle. Su grupo te mantendrá a salvo. Guerrero del solsticio. Alabada sea la luna. Por favor, ayuda a los demás.